educación, donde estamos aumentando mucho la calidad. En la prueba PISA hemos subido del puesto 63 al puesto 57. No es mucho, pero sí es una mejora sustancial, ¿no? Y en salud, el obstáculo que hemos tenido es que el SIS aumentó de volumen en los últimos años de 9 millones de pacientes potenciales a 16 millones, sin los recursos. Entonces, eso explica lo que usted lee en el periódico, de que no hay suficientes medicamentos, tomógrafos y cosas. Entonces, estamos reestructurando el SIS, financiándolo bien y terminando un montón de hospitales que están terminando, pero no están equipados. Necesitan médicos, necesitan aparatos, necesitan oxígeno, en fin, un montón de cosas que no se habían previsto. Y finalmente hay el tema de la seguridad. A pesar de lo que dicen las encuestas, que reflejan pues el sentir de la gente, hay una mejora sustancial en lo que es homicidios. El Perú hoy tiene una tasa de homicidios de más o menos 7,5 por 100,000 habitantes. Es una de las más bajas del mundo. Lo que ha pasado es que la confianza en la policía ha mejorado y más gente está reportando homicidios, reportando robos y cosas así, ¿no? Y entonces eso explica por qué la cifra de homicidios parece que está estancada ahí alrededor de 7,5, 7,7, pero en realidad es que más gente está reportando, sobre todo feminicidios. Y esto viene de la conciencia que se ha ido creando en los últimos años sobre todo este tema, que es bastante controversial, pero es fundamental. Perspectiva para el año que viene. Yo creo que el año que viene, sin duda, si persistimos con los programas que ya están iniciados, estaremos creciendo entre 4 y 5%, no me quiero ceñir a una sola cifra porque es bien difícil ser muy exacto en las previsiones. Y tenemos también un poquito de viento en cola que no teníamos antes, porque la situación en China es mejor de lo que se pensaba, eso le ha dado un impulso al precio de los metales, también al precio de la harina de pescado, y todo eso nos está ayudando. Las exportaciones en el último semestre ya han crecido más o menos 10%, y eso se refleja en el tipo de cambio, que como ustedes ven, no se está devaluando, al contrario, se está fortaleciendo, ¿no? Y eso tiene un efecto muy positivo en la inflación. Estamos muy bien dentro del rango de inflación. Y en América Latina, a pesar de lo que uno lee, somos el país financieramente más admirado. El otro día colocamos en Nueva York algo más de 3,000 millones de dólares en soles, 10,000 millones de soles. La demanda fue 4 veces eso, y eso nos permite cambiar deuda en dólares a la CAF, al Banco Interamericano, a deuda en soles al 6%. Entonces, los gobiernos que nos sucedan se van a encontrar con una situación financiera
realmente envidiable, ¿no? Todos los otros países están bajando su calificativo crediticio: México, Colombia, Chile, y el nuestro se está manteniendo en un muy buen nivel, ¿no? Eso es muy importante porque los proyectos grandes dependen de ese tipo de financiación. Si la cosa se deteriora, son difíciles de financiar. Hoy, todos los proyectos, llámese el Ducto del Sur con sus controversias de Lava Jato, llámese Chinchero, llámese el Tren de Cercanías, llámense aeropuertos regionales que estamos enfatizando, Oxapampa, Tingo María, Abancay, Andahuaylas, Chimbote, etcétera, son todos proyectos que se van a poder hacer porque tenemos los recursos. En fin, está conmigo el Premier, él no se va a Tico, yo sí. Entonces vas a poder contestarles las preguntas a estos caballeros y damas que están aquí, estoy seguro, con muy buenas y muchas preguntas. Muchas gracias. Invitamos a los señores periodistas a pasar aquí al frente para la fotografía oficial. Los invitamos a pasar en estricto orden a fin de poder realizar las mejores tomas. Gracias. Por favor, invitamos a los señores periodistas a pasar a la fotografía oficial. Con celeridad, dado que el señor presidente debe realizar un viaje de trabajo al interior del país. Muchas gracias. Invitamos a pasar a los periodistas. ¿Estamos listos? Muchas gracias a todos. Invitamos a los señores periodistas a regresar a sus lugares. Le agradecemos al señor presidente, al señor primer vicepresidente, su presencia. Ellos deben retirarse para poder emprender un viaje de trabajo al interior del país. Muchas gracias. Invitamos a los señores periodistas a retornar a sus ubicaciones a fin de continuar con el programa materia de la presente reunión. Gracias. Invitamos a los hombres de prensa a regresar a sus ubicaciones a fin de poder continuar con el programa. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.